Luz Tania Margarita, Víctor Rodríguez Herrero. Marcapasos, con 54 meses de edad y con un registro certificado de cabalgar, es el hijo de dulce sueño de Lusitania Margarita, su abuelo materno, cortesano de la vitrina, su criador, criadero LM, su propietario, criadero Renacer. En verde pasa en criadero PR en Río Negro, monta Víctor Rodríguez Carrero, con el número 6, LM Marcapasos. Portal número 6, un caballo de otro estilo, también con naturalidad, con buena marcación, tuvo una vacilación en algún instante de su presentación, también cuando nos balancea un poco más fuerte uno de sus brazos, pero ha sido un caballo que también ha tenido unos buenos elementos de calidad y de comportamiento. Él es merecedor a la cinta roja de segundo lugar. Primer lugar, el caballo que porta el número 9 ha sido el caballo que nos ha mostrado los mejores elementos en términos de elasticidad, en términos de energía, en términos de franqueza en su pisada. Con buen tono ha mantenido una muy buena secuencia en términos de la sincronización en el andar. Eso le ha permitido a él alcanzar el mayor puntaje para este caballo número 9, la cinta azul del primer lugar.
al señor juez. Muchas gracias. Se da paso fino en Manuela de los Cuatro, de propiedad de Mícalo Esteban Bermúdez, bajo la conducción de Juan David Moreno. Y cierra el marcador, Quito del Líbano veo ensoñadora de Yerbabuena. De base pesebrera, Juan Castro, Entavio, Cundinamarca, presentado por Juan Pablo Castro Vargas. Señoras y señores, los ejemplares, impecable de la ilusión, cinta azul. Y el N marcapasos, cinta roja, obtienen su tiquete a los grandes campeonatos de los caballos reproductores del paso fino en la...